Mirá qué lindo cartel. 4 de agosto de 2023, felices 173 años La Paz, y fotos hermosas que hablan de el departamento y de todo lo que allí ocurre. Estamos en la puerta de la Muni, todavía está pero recontra reverde esto, pero bueno, a las 8 está previsto que arranque la misa. ¿Te gusta, Tanito, que hagamos móviles desde La Paz, que hablemos con tus vecinos? ¿Eso te gusta vos? Sí, te imaginas que sí, aparte me trae muchísimo recuerdo. Lo que marcamos, Julián, es que esto es una iniciativa del canal que inicia en La Paz, porque justamente hoy es el aniversario, pero que va a continuar con el resto de los departamentos, ¿no? Porque está claro que a mí me encanta que estés en La Paz, pero vamos a seguir acompañando al resto de los departamentos. Y me conozco cada metro de esos que vos te estás caminando. Ahí tenés la Plaza 9 de Julio, la calle Galignana, por ahí van a desfilar. Mirá. Al mediodía. Mirá, está la reina. Qué suerte, vení, vamos a saludarla. Ay, recuérdeme el nombre de la reina que me lo olvidé. Ana Laura. Googleenlo. Ana Laura. Nunca me olvido tu nombre. Hola. Saludos. No se vaya si usted también la quiere. Le va a negar el saludo al periodista. Hoy estás re desabrigada, reina provincial del Junquillerito. Vamos a ir con la familia Escobosa, que todavía juntan el junquillo y hacen escoba. Exactamente, sí. El señor Escobosa es uno de los legados que tenemos del Junquillerito. El único lugar de La Paz que se sigue haciendo escoba de junquillo, lo sabés porque sos la reina. Exactamente, sí. Es una costumbre que se tiene y empezó en el departamento. Y bueno, por eso es que se ha declarado la reina provincial de Junquillerito y con honor la aporto. La aporta con honor y además conoce. Hola, reina de los adultos mayores. Lo podría haber adivinado. ¿Tu nombre? Yolanda Acevedo. ¿Cómo estás, Yolanda? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde sos vos, Yolanda? De acá, de La Paz. Me gusta porque tenés la capa invernal, mirá lo que es. Sí. Y te has abrigado. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Chiruzas de 20 años que andan desabrigadas, así van a bailar también. Y después se enferman. Sí, está muy frío para andar así. Está fresco, ¿no? Sí. Nosotros los demás se da. Hola, virreina. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Todo bien. Ya chicas, punto qué temprano han arrancado hoy. Sí, bastante temprano. Pero bueno, hay que arreglar. Ahora nos vamos a la iglesia ya para empezar con todos los actos protocolares. Y bueno, me gustaría invitar a todos. Ahora estamos un poco apurados porque a las 8 comenzamos. Pero va a empezar a las 8. Ya se lo voy diciendo. Va a empezar un poquito después. Bueno, pero en la iglesia sí. Y entonces, bueno, invitar a todos a hoy día a festejar nuestro aniversario. La verdad es que está lleno de actividades.